Hola Escorpio, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y te vamos a preguntar a los guías, a los ángeles el día de hoy es por tu próxima relación. Vamos a ver justamente qué puede estar pasando en este mes de septiembre, qué tipo de relación puede estar viniendo a tu vida. ¿Qué tipo de persona? Uy, ya ha caído una carta cuando he dicho persona. Venga, ahí. ¿Cómo se va a dar esa relación entre tú y esa persona que puedes estar conociendo este mes de septiembre? ¿Qué va a estar sucediendo entre vosotros? ¿Qué rasgo de personalidad puede estar teniendo esta persona? También vamos a preguntarle a las cartas Escorpio, vamos a preguntarle vuestro magnetismo, cómo lo vais a pasar juntos, qué química tendréis. Y como siempre vamos a pedir una especie de pequeño resumen que nos explique cómo se va a llevar a cabo esta relación entre esa persona especial y tú. Tenemos ya las cartas. Tenemos ya las cartas y empezamos ya mismo. Así que Escorpio viene una persona muy intensa, una persona que tiene como mucha fuerza, que todo lo hace con energía, se propone las cosas y las cumple, como con mucho carácter. Y viene rápidamente a tu vida y viene a por todas. Le gustas y lo que quiere es cogerte para sí, atraparte. Una persona muy mental, una persona con una pasión, vamos a decir, como desmedida. Y en cuanto te vea, en cuanto vea lo que hay contigo, va a querer estar contigo a toda costa. Posibles signos que nos marcan las cartas pueden ser justamente un signo de Leo, pero también un signo, vamos a decir, de Géminis, un Libra, un Acuario. Una persona, ya te digo, con mucho carácter, que va a ir a por todas contigo y que contigo piensa que ha encontrado esa persona ideal, esa persona perfecta, esa persona con la que quiere quedarse. Las cartas te dicen que te lo tomes todo como suavemente, no de forma tan intensa como se presenta esta persona. Y que tú vayas un poco más suave, un poco más, digamos, más flexible ante la vida y ante lo que venga. Vamos a ver qué más nos quieren poner un poco las cartas. ¿Qué pasa también? Que hay un aura de que esta persona tal vez ha tenido relaciones en su vida que no le han funcionado como quisiera y ha tenido que estarse protegiendo, ha tenido que verse con gente que no le servía para nada. ¿Y qué pasa? Que en el momento en que te conoce a ti, cree que por fin ha llegado esa persona ideal, cree que por fin ha llegado la persona que de sus sueños un poco, ¿no? Una especie de mandato divino que te ha traído a su vida y por eso es que no quiere romper ningún lazo que pueda, digamos, separaros, ¿no? Entonces, realmente es una persona con fuertes convicciones, que cree literalmente en lo que piensa, literalmente en lo que ve, ¿no? Y que es, yo a mi modo de ver, es un poquito inflexible. Y ahí viene donde tú puedes tener un poquito de problema con esta persona. Las cartas me dicen que hay convicciones demasiado férreas, que hay creencias que tiene que son como inflexibles. Podría haber una poca, por ejemplo, de ideas de crianza, como si fuese, por ejemplo,
cuestiones religiosas, o para otros será cuestiones muy de machismo, de cómo debe ser la mujer o cómo debe ser un hombre, ideas demasiado firmes, demasiado limitantes. Y las cartas lo que me dicen es que si tú no haces un esfuerzo por intentar comprender, por intentar ver de qué va esta historia y hasta dónde estos conceptos son tan férreos y hasta dónde sí que pueden modificarse, tú puedes tener un poquito de problema en esta relación para mirar todo hacia el futuro. En una primera instancia todo funciona entre los dos de fábula. Realmente llegáis a un punto en que pensáis que sois el uno para el otro. A nivel de la intimidad, a nivel de la química entre vosotros, la química será estupendamente bien. Os compenetráis sumamente bien, te parece una persona sumamente atractivo o atractiva, y lo mismo piensa de ti tu pareja, ¿no? La que va a ser tu pareja, porque yo sí veo que aquí se forma una pareja sumamente estrecha, sumamente rápido. El tema va a ser que en una primera instancia todo funciona de rosas y realmente tenéis todas las cartas para ser una pareja de éxito. Tenéis muchos planes de futuro que podéis de alguna forma llevar a cabo, ¿sí? El tema cuál va a ser, que en los planes a largo plazo o en el tiempo sí que de alguna forma esa forma de ser de esta persona, de estos forma férrea, inflexible, puede traerte alguna pena de amor. Y esto es lo que se tiene que hablar y negociar para ser felices, para lograr una felicidad en el futuro. Entonces, las cartas lo que me dicen es, haz un esfuerzo primero por entender, haz un esfuerzo primero por captar de qué va, y luego negocia, porque me dice que tú a la larga, y aquí están los planes de futuro, a la larga puedes ser tan mental como tu pareja, y simplemente va a ser una cuestión de quién tiene más fuerza para, digamos, ir llevando, digamos, la negociación. Se os puede ver a futuro felices, en una relación sumamente estable, pero si no se negocia, puede hasta llegar a haber una ruptura. ¿Vale? Angelito, espero de todo corazón que pases un excelente septiembre, que conozcas a esta persona con la que realmente me dicen las cartas que puedes ser feliz. Nos vemos pronto. Bye bye.